chavales, del compresor, ¿vale? Compresor, entre comillas. Mira, la rueda totalmente desinflada. Voy a probarlo, ¿eh? Nunca la había... O sea, el otro día la probé. Voy a ver si me da para las dos ruedas de 27,5 plus, 260 de ancho. Están las dos totalmente desinfladas, como se puede apreciar. Esto es llantazo seguro. O sea, vamos, no tienen aire prácticamente. Bueno, llantazos tengo unos cuantos. Los iré mostrando si acaso. Bueno, no tiene mucho misterio este compresor. Para que lo veáis. Botón, ya le he puesto la batería. La puedes usar de powerbank y todo y tal. Está de puta madre. Esto va en dos partes. La usas de powerbank o la usas de batería y tal. Entonces, esto es la polla. Porque no tiene mucho misterio. Así se enciende. Luego seleccionas aquí, no sé si se verá, las unidades. ¿Veis? Yo, PSI o bares, lo que PSI, bares, bueno, tiene varias. Kilos de presión, etcétera. Luego lo puedes poner, seleccionar la medida que quieres. Y yo realmente lo hago manual. O sea, le doy aquí. Y empieza a inflar, se supone. Ah, no, perdón, ahora. Y ya está inflando. Como se puede ver, ya está cogiendo esto. Bueno, es que vibra mucho, ¿vale? Te va midiendo, como se aprecia. Según va inflando, te lo va subiendo. Y te va diciendo la medida. No sé si se escuchará, pero bueno. Voy a ver, voy a grabarlo todo en un vídeo. A ver si da para inflar las dos ruedas bien. Que en algún comentario he visto que decían que no, supongo que por tema de batería. La voy a dejar descargada por tema de cómo están las cosas ahora mismo con el coronavirus. A ver. Voy a parar a ver qué ha inflado. Llevo túbeles, por cierto. ¿Veis? Está inflando bastante. ¿Veis? O sea, ahora mismo con esto llanto, pero ha cogido, vamos. Y llevo túbeles, ¿eh? O sea, que no llevo cámara. Pero tengo que seguir. Voy a grabar todo, ¿eh? 0,60. Perdón, 0,70. Supongo que voy a cambiar las unidades. Ahí, perdón. 11,5, 12. Ahora en bares, 0,80. Bares pararé al kilo. Ah, en 1 aproximadamente, a ver qué tal. ¿Veis? La raya de la batería ha bajado 1. 95. 1. Voy a parar. A ver cómo va de presión. Bueno, pues esta ya está inflada. Esto ya estaría. Voy a ponerlo un poco más de 1. Como van a ser varios días. Bueno, unos cuantos días, por cierto. 1,10. Voy a ponerle 1,50 aproximadamente. Que esté bien hinchadita. No sé si se verá. Bueno, sí, a 1,20. La batería y todo, que lo indica, o sea, mientras estás usándolo, puedes cambiar las medidas. O sea que, vamos. Yo normalmente en bares o en P6. Normalmente, 1,45. 50. Paro. Voy a comprobar qué tal. Bueno, pues evidentemente me la ha dejado durísima la rueda. O sea que está bastante bien. Además, una cosa ahí. Bueno, está el adaptador este. Viene con todos los adaptadores. Una cosa a tener en cuenta. Uy, sácale. Que van introducidos aquí. Todos los adaptadores. A ver si consigo quitar la tapa. Van aquí, todos. Te viene uno más corto para... creo que también es de presta. Lo que pasa es que a mí no me ha funcionado para estas. Para válvulas más cortas y tal. Te viene para pelotas. Este para colchonetas. No creo que influya una colchoneta muy grande. Pero bueno. Porque se acabará la batería. Pero aquí está la cosa. Voy a probar si llega a la otra rueda la batería. Bueno. Esta sería la segunda parte. La rueda de adelante también. A ver. Voy a mostrar. Para que se vea, que está desinflada y todo. Que no es que... A ver, a mí no me patrocinan ni nada estos. O sea, es el primer que compro este estilo. Y por ahora me está yendo bien. Las dos pruebas que he hecho, vamos. Si es así, siempre
aconsejo llevar uno normal, por si acaso, porque estas baterías no creo que sean de mucha calidad. Aunque pone que es de 1000x3, 3000 mAh, lo dudo mucho, pero bueno, son de dulce calidad y te puede dejar tirado. Se pueden sustituir, lleva tornillos y todo, por si tuvieras que sustituirla, pero bueno, al caso vamos. Prendemos y voy a probar a ponerle ya, como he puesto 1.50, pues por lo que sea no va. No sé cómo funciona. A ver. Ahora. 4. Baja. Vale. 4 es el máximo. Se ve que le he dado ahí. En la de 3 le he puesto 1.50, se supone. Y entiendo yo que a partir de 1. A ver, por aquí. Hay 5.5, así que. Ahí. Nada, dame. Entiendo yo que en 1.50 parará, si no lo paro yo tampoco. Tampoco hay mayor problema, pero vamos. En principio, mira la batería. Bueno, ahora. Se ha comido solo una raya, o sea, me daría como. Ahora saco conclusiones, porque creo que 4 pinchazos aproximadamente, cosa que es. Yo creo que 4 pinchazos me da de duración, pero es muy raro que pinche. Que tenga ejemplo la 4 veces en una ruta, o sea que está bastante bien. De todas formas, yo me llevaré el manual por si acaso. Pequeñico, en caso de emergencia, aquí está, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Bueno, como veis, igual que la otra, va subiendo, no tiene mucho misterio. Luego, cuando acabe, sigo. Bueno, la verdad es que se ha calentado bastante de aquí. Recomiendo que 4 minutos de uso se descanse 10, pero quiero probarlo al máximo. A ver qué tal, ya estoy llegando. Le está costando ahora un poquito, porque está todo el 1.25. Quiero dejarlo igual. Habría cambiado la medida sin querer. Muy bien. 1.30, no sé si se ve. La batería se puede observar que dan dos rayas. O sea, me daría, yo creo que para otra rueda. En teoría. 1.40, voy a dejarlo más o menos igual. Me cuesta un poco, hay que decirlo. Mira, se me duerme la mano. Eso ha parado solo, ¿eh? Ya, hasta aquí. Ha llegado 1.45, 1.50 exactos. Porque la había programado hasta ahí y en las últimas caladas, bueno, lo que pasa es que ahora se me va a salir todo entre que grabo y tal. En las últimas suspiros te hace eso para que no. Como en las gasolineras, vamos, un poco. Bueno, quito el adaptador, también te viene incluido este. O sea, yo no venía incluido y la verdad es que está durísimo esto, pero no lo siguiente. O sea, que por mí, la verdad, ha cumplido con creces esto. Está, no sé si se ve, vamos. Esto está petróleo. Y luego, pues, esto, no lo he explicado, pero luego, ya que hay coronavirus, vamos a aprovechar para hacer estas mierdas. Se desenrosca esto, lo guardas en la fundita, que es esa, es donde va todo, lo metes junto, y el adaptador este, a ver si puedo, a ver cómo lo hago para, va aquí dentro, a ver si lo puedo meter y grabar todo el proceso, me refiero, a ver. ¿Cómo lo hacemos? Esto pones así. A ver, ahora mismo no se va a ver nada, obviamente. Upa. Bueno, pues ya está. Va para adentro. Tiene sus, digamos, sus bases para que vaya todo bien cerrado. Apagas. Cierras. Apagas, que ya está apagado. Y ya estaría. Lo guardas en la bolsa. No hay más. Una vez guardan la bolsa, queda así. Lleva los tips. Perdonadme la calidad y todo, porque estoy grabando con una mano como buenamente puedo. Y bueno, lleva para que cierres así. Bien enganchado. Y como podéis ver, por la mochila. Bueno, esto es un vídeo improvisado por tema de coronavirus. La verdad es que no ocupa mucho. De hecho, es más pequeño. Eso es una mascarilla.
es más pequeño que el inflador que tenía de pie, que solía llevar en la mochila. Así que ahora me llevaré el pequeño y este, me llevaré la bomba de mano y este, me dará de pie para inflar esto. Y bueno, para que veáis la prueba ya definitiva, esto está más duro que un balón de baloncesto. Las dos a 1.50. Así que nada, le he puesto tanta presión porque como estuve les y voy a estar, vamos a estar, o deberíamos estar todos, lo menos hasta que se acabe el estado de la alarma, yo creo que va a ser un mes mínimo, pues para que no pierda aire. Pero bueno, era una prueba, la verdad que ha funcionado y estoy muy contento con el cachivache porque infla las dos ruedas y no me he esforzado nada, o sea, no he sufrido en el inflado ni nada, o sea, está bastante bien. Bueno, espero que esto os sirva, el que quiera vale sobre 30-40 euros, depende de los compre. Así que nada, un saludo, chao.